La última lata de la despensa. Como no consiga dinero rápido, nos vamos a morir de hambre. Esta para mí y esa para mis hijos. ¡Ni se te ocurra comerte eso, Cari! ¡Vamos! ¡Ni se te ocurra! ¿Qué pasó? ¡Ay, que me aparecí! ¿Y tú quién eres? ¡Ay, Dios, claro! Es que me apasiono y mira lo que pasó luego. ¿Hablo yo o pasa un carro? ¿Y ahora qué le digo a esta mujer? Vale, pues pasa un carro. A ver si voy a tener que cogerle sus cosas al burro. ¡Hola! Esa es mí. ¡Hola! Mira, ¿me quieres decir quién eres tú? Bueno, yo soy Ángel. Pues más bien parece Pipal. Que no, mujer. Soy tu ángel de la guarda. Mi ángel de la guarda. Sí, tu ángel de la guarda, sí. Ya. Bueno, pues ya te llamaremos cuando montemos el Belén. Y ahora, si no te importa, vuela fuera de mi casa, ¿eh? Y no te olvides de tomar la medicación. ¿Pero qué pasa? ¿No me crees, verdad? Que sí, que te creo. Lo que pasa es que estoy esperando una visita del Espíritu Santo. Y voy a tener que ir a la tienda a comprar millo y eso, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Oye! ¿Qué hiciste? ¡Ay, mi madre! ¡Qué grande! ¡Qué malo es! ¡Ah! ¡Hola! ¿Y tú de dónde sales? Pues no sé, John. Hasta la idea que... como que vengo caído del cielo. ¿Y esas plumas? Bueno, es mi forma de ser. Oh. Me refiero a la sala. Porque soy tu ángel, ya te lo dije. Yo te protejo, voy contigo a todos lados. Normalmente soy invisible, pero es que a veces me apasiono y mira, me aparezco sin querer. Ay, fíjate, ya hasta me pongo rojo y todo. Debe ser la menopausia. No, Cari, los ángeles no tenemos sexo. Ah, mira, ¿como yo? No, como tú, ¿no? Que entonces poco tuviste sexo con un tal Ricardo, que es el marido de Claudia, tu amiga del colegio. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque soy tu ángel de la guarda, yo voy contigo a todos lados. Vale, vamos a ver. Angelito de mi vida, eres niña como yo. Estoy muy contenta de estar pasando este ratito aquí contigo, pero yo que tú me marcharía porque como mi hermano Ginés te encuentre, es capaz que hace un caldo contigo, fíjate. Pues no va a poder ser, Cari, porque yo no me puedo desaparecer hasta que no se me pase el sofoco. Mira, si tengo que tener la tensión altísima. Mira, tómame el pulso ahí. ¿Como un reloj? Que no, muchacha, que esté el reloj. Mira, se acabó, se terminó. No quiero más locos en mi casa. Venga, Vale, Chona, yo me voy. Pero por favor, no te comas esas sardinas. ¿Por qué? Porque están viejas, Chona, y te puedes morir. Ay, es verdad, que el precio viene en pesetas. Oh, pues te lo estoy diciendo. Oh. Antes, cuando estabas a punto de comértelas, mira, me asusté tanto, me di tanto miedo de que te pasara algo que se me subió la tensión y por eso me aparecí. No es posible. A ver, yo te explico. Ven, mira, todo el mundo tiene su ángel de la guarda, ¿comprendes? Todo el mundo. Pero basta con que el ángel se despiste una vez para que... ¡Hasta luego, Luca! Como le pasó a tu amiga Marisol, aquella que estaba como para parar un tren. Sí, ¿qué le pasó? Pues que no lo paró. El ángel se despistó y el tren le pasó por encima, ¡rum!, planchadita, allí en la estación de Atocha. Ah, pues no te voy a decir que me alegro, pero si lo hubiera pasado a otra... ¿Qué? ¿Que el tren le hubiera pasado por encima a la otra? Ah, sí. O lo que le pasó a Blas, tu compañero del colegio, que iba con la moto y vio un negocio con un letrero que ponía, se traspasa. ¿Y qué pasó? Pues que no lo traspasó, se estrompó todo contra el muro. Otro despiste del ángel, ¿sabes? Ay, Chona, yo siempre he estado contigo, ¿sabes? Siempre. Como cuando cogiste aquel avión que se movía tanto. O cuando eras niña que cruzabas la calle sin mirar. Por eso te pido, por favor, que no te comas esas sardinas. ¿Sabes lo que pasa? Que es que estoy viviendo donde el diablo perdió los calzones. No tengo un euro, no consigo trabajo. ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor esto arregla todos mis problemas. ¿Qué quieres decir? Pues que ya que tengo sardinas caducadas, voy a utilizarlas. ¡No! ¡Chona, no! ¡Chona, sí! ¡Chona! ¡Ahora verás! ¡No! ¡Chona! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame, lo hice! ¡Chona!
Fiona, ¿quieres hacer el favor de soltar esa sardina que parece una de las focas del Loro Parque? ¡Que te calles! Bueno, perdona, no quería molestarte. Ah, no, que no es a ti, es a este. ¿A quién? Ella a mí no me puede ver. Eloisa, le estoy hablando a mi ángel de la guarda. Ah, a tu ángel de la guarda. Va a pensar que eres una loca. Aquí, la única loca que hay aquí eres tú. ¿Yo? No, tú no, me refiero al ángel Sarasa este. A ver, Chona, ¿te encuentras bien? ¿Te Yo puedo ayudar en algo? No, me encuentro muy bien. Lo que quiero es comerme la sardina esta caducada. Chona, no, Chona. Chona, si está caducada, no te la puedes comer, Chona, pero por favor, ¿qué te pasa? Que estoy desesperada, Eloisa. Que estoy en las últimas. Que estas Navidades, como montemos el Belén, seguro que vienen los de servicios sociales y se llevan al niño Jesús. Bueno, podría ser peor, ¿eh? Peor imposible. Y encima me acosté con el marido de una amiga mía del instituto. ¿Cómo hiciste eso? Ay, yo qué sé, me lo encontré en una fiesta de los antiguos alumnos del instituto. Una cosa llevó a la otra y... ¡Ay! ¡Ya! Hola. Hola, Chona. ¿Qué pasó? Soy Claudia. Bueno, ¿qué? ¿Te pasa algo? Es Claudia, la mujer del tío con el que me acosté. Mira, ya me sigo otra vez la atención, mi madre. Ya, bueno, pues yo mejor me voy para adentro que ustedes tendrán cosas de las que hablar. Eso, váyanse todos ahora. No, yo no me voy, yo me quedo. Vale, pues no te despistes. No me despisto nada porque lo mismo tengo una pistola en el bolso. ¿Qué? Chona, ¿tú estás hablando conmigo? No. ¿Qué pasó, Claudia? Déjame el bolso y así no lo vas cargando. No, te preocupes, ¿Me puedo sentar? No hace falta. ¿Eh? Hablamos de pie, que estamos más cómodas. Bueno, vale, siéntate. A ver, Chona, hace tiempo que no nos veíamos. Sí, hace tiempo, sí. ¿Tú fuiste a la fiesta de antiguos alumnos del instituto? Sí que fui, sí. Pero no te vi, tú no fuiste, ¿verdad? No, yo no pude ir. Ah. Pero Ricardo, mi marido, sí que fue. No sé si lo viste. Creo que sí. Me pareció verlo de lejos, sí. Chona, sé lo que Ricardo hizo en aquella fiesta. ¡Ah, que lo sabe! No le quites la vista al bolso, ¿eh? Que seguro que tiene una pistola, vuelve. Sé que tuvo un lío con alguien. Lo que no sé es con quién. Bueno, a ver, fue cosa de una... Ah, que no sabes con quién. ¡Escapaste loca! No lo sé. Y por eso vine, porque quería preguntarte. ¿Querías preguntarme? Sí, quería preguntarte si tú sabías algo. No, yo no... ¿Si habías visto algo? ¿No? Yo... no... Chona, ni se te ocurra contarle nada. Acuérdate de cuando cruzabas la calle sin mirar. Chona, ¿tú estás segura que no lo viste con ninguna de las compañeras del instituto? No, estaba la luz apagada. ¿Cómo? Ay, nada, que yo por la noche, si no hay mucha luz, pues no veo muy bien. Ya. Sí. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Yo? Ahora mismo estoy como si me hubiera caído de boca por la escalera. Impactada por la sorpresa de tenerte aquí y eso, ¿sí? ¿Ah, sí? Oye, Claudia. Chona, cuidado. A ver, en la fiesta de los del instituto... Chona, que vamos a tener una desgracia. ¿Qué? Pues que... Chona, no. Sí, no. Te lo voy a decir. No. Yo fui la que tuvo el rollo con tu marido. Ya está. ¿Cómo? Pues no sé cómo. Una cosa llevó a la otra. No puede ser. Ricardo, ¿contigo? Sí, conmigo. Sí, ¿eh? que no sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía. Bueno, al principio, luego me fui acordando. Pero, Ricardo, mi marido, ¿contigo? ¿Pero por qué? Buena mujer. Casi todos los hombres son iguales. Y si casi todos los hombres son iguales, ¿por qué no te buscaste a otro? A ver. Yo no sabía que estaba casado ni nada de eso. Pues por eso mismo. Tenías que haber tenido los ojos bien abiertos. Y los tuve. Bueno, los cerré un poquito cuando la cosa se fue enredando y eso. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. ¿Sabes lo que te digo? Que esta me la vas a pagar. Te lo dije. ¿Qué va a ser? Te vas a arrepentir de lo que has hecho. ¡No! No.
No, no te mató porque yo la congelé para que reflexiones sobre lo que has hecho. ¿Cómo que la congelaste? Pues claro, yo no me queda más remedio, yo tengo que protegerte. Por eso. Ahora, le voy a dar unos minutitos para atrás en el tiempo para que rectifiques, ¿vale? ¿Sabes lo que pasa? Que se lo tengo que decir, es su marido. Pues no, Jonah, no se lo puedes decir, ¿lo has entendido? Vale, lo intentaré. Vale, voy a dar un poco para atrás. Hola, Jonah, soy Claudia. Espera un momentito, ¿sí? Espera. Creo que le diste demasiado atrás. Dale un poquito más adelante, anda. Bueno, va. Jonah, ¿estás segura que no lo viste con ninguna de las antiguas compañeras del instituto? Yo, no. A ver, Claudia, es un suponer. Si yo te dijera que yo tuve el rollo con tu marido, ¿tú cómo te lo tomarías? A ver, es un supositorio, a ver si me entiendes. ¿Que cómo me lo tomaría? Sí, claro. ¿Que cómo me lo tomaría? Sí. ¿Que cómo me lo tomaría? ¡Eres una hija de perra! ¡Ay! Oh, Patito, ¿pero tú vas a seguir? ¡Ay, lo siento, se me escapó! ¡Jonah! ¡Que no le puedes decir nada a ella! ¡A esta mujer te mata! ¿Lo entiendes? Ya, es que la tengo delante y me da ni sé qué mentirle. Pues lo tienes que intentar, chica. Oh, venga, vale, vamos a darle otra vez. ¡Te vas a arrepentir de lo que has hecho! ¡Ay! Culpa mía, me equivoqué en poco tiempo, perdón. ¡Vaya! Pero si así voy a parecer un colador. ¡Mira! Sí. ¡Jonah! Una pregunta. ¿Este chico quién es? ¡Jonah, ¿dónde está el baño? Ese es Ricardo, el marido de Claudia. Ah. Chacho, ¿te pasaste dándole para atrás al reloj? Pues, ¿sí? Le doy, ¿no? Claro, dale. Qué pena. Dale. Entonces, Jonah, ¿estás seguro que no viste nada? Yo... no. Mira, ¿por qué no le preguntas a tu marido? Sí, ya le pregunté, pero lo niega todo. Y tampoco le voy a poner una pistola en el pecho. Bueno, pues nada, pues... a lo mejor fue cosa de una noche, nada más. Ya. Bueno, ojalá tengas razón. Ojalá. Adiós, Chona. Adiós. Adiós. Claudia. Bueno. Bueno, pues parece que ya se arregló todo. Ahora yo me voy, que mira que ya estoy empezando a desaparecer. No, me voy. Porque sí. Te vas. Me tengo que ir, Jonah. No lo olvides. Yo estoy siempre contigo. No. ¿Qué, Jonah? ¿Qué pasó con la mujer que vino antes? ¿Le dijiste al final lo que había pasado con el marido? Lo intenté lo menos 3 veces, pero ¿qué va? No pude. ¡Ay, lo que he vivido yo esta noche, Eloísa! Es algo que... Es que no me sale ni la palabra. Inenarrable. ¿Inenarrable qué es? Algo difícil de describir con palabras. Bueno, pero inténtalo. No, digo que inenarrable es algo difícil de describir con palabras. Bueno, pero inténtalo. No. Que inenarrable es algo difícil de describir con palabras. Eso. Bueno, pues inténtalo. Pero Jonah, ¿vas a seguir? Vamos para adentro. A ver qué encuentro de comer, Eloísa. Porque como sigamos así, estas navidades vamos a partir el año a la una. Porque no vamos a tener dinero ni para las 12 uvas. Será. Chacha, vaya día. Es que vaya día.